estamos conectados con un amigo, un compañero, Orlando Pozzo. Lo conocimos en la Argentina porque así fue uno de los perseguidos por el golpe de Estado de Bolivia. Ha sido un importante dirigente juvenil del MAS, ha sido candidato a senador nacional. Y bueno, estamos ahora en contacto con él, tratando de que, nada, que nos transmita las sensaciones de un militante de base del pueblo boliviano. Orlando, bueno, a pesar de las circunstancias, un gusto enorme poder saludarte. ¿Cómo estás? Querido José, buenas tardes. Asombrado, consternado con esta situación que está actualmente pasando en La Paz, en la sede de gobierno, específicamente en el punto cero, vale decir, que hace unos instantes fue tomado por la fuerza, rompiendo las puertas del Palacio Quemado, que viene a ser la Casa Presidencial. Uh-huh. Ya ingresó prácticamente el general Zúñiga, quien está encabezando este golpe de Estado, que básicamente hay una subordinación militar. Han tomado la Plaza Murillo, que es, como digo, la zona cero. Están a poder ya tomar también la Asamblea Legislativa Plurinacional, que vendría a ser el Congreso Nacional. Uh-huh. Entonces, como podrán ver, esto se ha gestado básicamente ya estamos a una hora de lo que ha pasado, el inicio de esta toma militar, ¿no?, en espacios públicos, democráticos, como es la casa, en este caso el gobierno, ¿no?, el edificio presidencial, como la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, actualmente todo lo que es Bolivia está atento a lo que está pasando en este momento. Se ha visto tanques militares fuertemente armados con armas de grueso calibre, estamos hablando de metralletas, así mismo personal militar portando armas de grueso calibre, ¿no? Y actualmente están disipando a algunos militantes que están denunciando este golpe de Estado con gases lacrimógenos. Actualmente se acaba de sumar a este intento de golpe de Estado que la fuerza policial, una unidad policial denominada UTOT, que fue la uh-huh. primera que también se subordinaron en el golpe de Estado del 2019. Esta unidad ya está juntamente con los militares prácticamente reprimiendo a los manifestantes que están denunciando este golpe de Estado que se viene perpetrando en un gobierno democrático en Bolivia. Orlando, primer pregunta, ¿los golpistas han presentado algún tipo de proclama, manifiesto, discurso, justificación? La única justificación y su declaración que hizo inicialmente el general Zúñiga indicó de que estaba cansado de la ultrajación, cansado de los saqueos de los recursos naturales, que me parecía un discurso netamente político, infundado obviamente la justificación, que no da lugar a la acción que están cometiendo. Actualmente tampoco hicieron un manifiesto, pero se presume ya por la toma de la fuerza de la Casa Presidencial o la Casa de Gobierno en este caso, ya de que van a desconocer al presidente. Estamos igual a la expectativa de las declaraciones, pero ya es un hecho que una fuerza, uh-huh. en este caso del Estado, que viene a ser la fuerza militar, ingrese con tanques de guerra fuertemente armados a un espacio democrático como es la Casa de Gobierno, como también la Asamblea Legislativa, ya es un hecho de que se está perpetrando un golpe de Estado. Uh-huh. Además de ello, como le había indicado, de que hay unidades policiales que se están sumando a esto, lo que prácticamente confirma lo que ha denunciado el presidente Luis Arce Catacora, como asimismo el gobierno en algunas oportunidades, que hay intenciones de acortar el mandato. Y vaya que la respuesta fue nuevamente la fuerza militar y policial que están detrás de este quebrantamiento del orden constitucional en el país.
Orlando, Olivier Roursin te saluda. Bueno, primero toda la solidaridad para con el pueblo boliviano. Y la segunda pregunta es, bueno, a mí se me había ocurrido la misma que a José, la de si había habido alguna manifiesto, proclama militar. La otra es, vos estabas mencionando que ya hay represión en la Plaza Murillo y que hay algunos convocados. ¿Cuál ha sido la reacción o el discurso de las fuerzas populares, de izquierda, democráticas, frente a este intento y aparente consolidación de nuevo golpe de Estado en ese país? Hace unos minutos acaba de dar una conferencia de prensa lo que es la Central Obrera Boliviana, que aglutina a todos los sectores populares trabajadores del país, convocando una huelga general y una movilización pacífica para reconstituir el orden constitucional y recuperar los espacios democráticos que tendría que ser la Casa de Gobierno. Sí, está bien. Bueno, o sea que la COB, que es el espacio sindical más fuerte, ya se ha manifestado y llamó a la movilización. Bueno, lamentablemente el gobierno argentino seguramente no va a tener posiciones contra el golpe, pero por eso es que aquí desde las organizaciones populares manifestamos nuestra solidaridad y también confianza. Un poco comunicarte, digamos, decir, ¿cómo pensás que esta... sin hacer un análisis, porque como vos decías, no ha habido una proclama, pero debemos decir, ¿cuánto incide esto en el panorama político de Bolivia, que ya estaba convulsionado con las internas del gobierno y todo esto? Básicamente el conflicto que se está hoy por hoy evidenciando va a consolidar la desconfiguración del gobierno. Y segundo, de que seguramente los sectores que están buscando el acortamiento del mandato del gobierno, en este caso elegido democráticamente, que su periodo constitucional estaría culminando la gestión del 2025, que puedan no impulsar o unas nuevas elecciones, pero tendrían que, para ello, la fuerza militar no declararse un gobierno de pacto, que hasta ahora no lo han hecho. Pero dadas las acciones y que se ha tomado actualmente, presume de que van a desconocer al gobierno electo democráticamente para poder buscar el acortamiento del mandato del gobierno elegido en el periodo constitucional. Orlando, te queremos agradecer muchísimo que en estas circunstancias te hayas podido comunicar con nosotros. Es muy importante tener información de primera mano y desde ahí mismo reiteramos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a quienes se están manifestando contra el golpe. Esperamos que se vuelva al orden constitucional y que los culpables sean sancionados como corresponde. Y obviamente los micrófonos de Libres les queremos están abiertos para ti y para toda la militancia popular boliviana que quiera repudiar el golpe y mantenernos al tanto. Uno, convocar a todas las organizaciones populares de América Latina a repudiar este acto nuevamente de la fuerza militar que quiera romper el orden democrático de nuestros países soberanos y que también se manifieste en apoyo a los sectores sociales que se movilizarán defendiendo la democracia, defendiendo la libertad y que no se puede instaurar una dictadura en nuestro país. Bien, Orlando, bueno, acá estamos para lo que se necesite y bueno, confiamos en el pueblo boliviano, una vez más va a salir a la calle, va a luchar, ojalá que el triunfo sea definitivo. Abrazo grande y lo que necesites te comunicas con nosotros. Hasta pronto, querido José, un abrazo enorme. Bueno, realmente una nota urgente, una nota impresionante. Venimos dolorosa porque estamos... Sí, sí. Nosotros no somos muy veteranos en la radio, pero no sé cuántos han podido transmitir un golpe de Estado en vivo y en directo. Orlando es un dirigente joven, muy capaz de la zona, bueno, cercana a Santa Cruz de la Sierra. Ellos fueron protagonistas de los actos de resistencia combativa más fuertes al golpe de Estado y bueno, muchos de ellos vinieron para Argentina. En esas luchas participaba el compañero Facundo Molares, el argentino. Es decir, hay una historia en común muy fuerte entre ese grupo de jóvenes revolucionarios y patriotas
Bueno, ojalá que no tengamos que recibirlos de nuevo por acá. Y realmente confiamos en que el pueblo boliviano los pueda derrotar, ¿no?